Amigos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues andamos aquí en la hacienda, bueno, en la labor, pues bueno, donde un grupo de ciudadanos se está poniendo aquí las pilas para limpiar este jardincito. Le está dando aquí sus pintaditas. Hola, señora, ¿cómo se llama? Amalia. Amalia, ¿qué anda haciendo, Amalia? Pintando arbolitos. ¿Pintando arbolitos para qué? Para que se vea más bonito mi jardín. Eso, muy bien. Jugando aquí, pues bueno, ¿qué hay más ciudadanos? Acá, mira. A ver, muchacha, ¿usted cómo se llama? María. Pues volteé para acá, María. ¿Qué andas haciendo, María? Pues aquí limpiando el jardín para que se vea más bonito. ¿Tú eres aquí de la comunidad, María? Sí, vivo allá en las canchas. ¿Cuántos años tienes? 15. Muy bien. ¿Y dónde están tus compañeros de la secundaria? No vienen. Los hubieras invitado. Acá está doña Irma. Doña Irma, no quiere salir doña Irma. ¿Y usted, señora, cómo se llama? Oliva. ¿Cómo? Oliva. Oliva. ¿Qué anda haciendo, señora? ¿Qué andan haciendo? Barriendo. Barriendo para que vean todos los parejitos aquí. Muy bien. Y acá está Juanelo. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nace esta iniciativa, Juanelo? Bueno, buenos días, Sergio. Esta es una invitación de la gente, de los vecinos de aquí de La Labor. Detectan la necesidad de tener un espacio público pues en mejores condiciones, y pues con mucho gusto aquí estamos sumándonos a este proyecto, a esta labor en La Labor. Ajá. Y pues con mucho gusto. Yo creo que es importante que surjan estas iniciativas pues en la propia ciudadanía, ¿no? Sí, falta un poquito de cooperación, ¿no? Ahí de la comunidad, un poquito de la comunidad. Hace falta un poco de mayor participación, pero aquí pasan los vecinos y ya se han estado sumando algunos. ¿Sí? En el transcurso de los trabajos, pero yo creo que es un buen principio. ¿A qué horas empezaron, Juanelo? A las 10 de la mañana aproximadamente. ¿Y terminarán a las? Pues hasta que la gente aquí nos indique que... ¿Que ya quedó? Que ya quedó, aquí vamos a andar. Muy bien, Juanelo, deja, sigo por acá con los muchachos. Hola. Hola. ¿Usted quién? No, este es el reo número uno. Ven para acá. ¿Qué onda? ¿Quién te invitó o qué? Pues aquí los integrantes de la comunidad nos invitaron y aquí estamos. Dándole. Apoyándolo. Muy bien, gracias. Y acá tengo... ¿Qué huele? Frank, otro compañero, otro amigo. ¿Qué? ¿Cansado o qué, amigo? Hombre, todo es parte del show, aquí sumándonos a... O sea, ¿nada más estás agitado por el show? Sí, no, pues es que nomás hay poquita basura. Sí, nada más. Así como está este montón, miren, allá hay otro. Así estaban todas las jardineras, están todavía todas las jardineras. No, está chido aquí sumándonos con la gente de la comunidad, apoyar aquí para que quede bien bonito su parque. Muy bien, Frank, sigo por acá con la demás gente. Y pues bueno, miren, estaba muy sucio el jardín, mucha hojarasca realmente, no era tanto la basura, sino la hojarasca esta que tiran los árboles. Y pues bueno, es aquí, pues ciudadanos que se están poniendo por aquí. ¿Qué onda, Abel? ¿Qué pasó? ¿Cómo vas con esa pintada? Pues aquí la llevamos, mira. ¿Sí? ¿Cuántos arbolitos llevas? Como unos 6, 7. ¿6, 7? Sí. Pues bueno, aquí está Abel. Y pues bueno, invitar a la gente de la comunidad a que se sume por acá. También a barrer. Miren, acá están las muchachas barriendo. Hola, muchachas. Hola. ¿Están cansadas? ¿Cómo van? Bien, bien, no, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y luego quién las invitó? Ah. ¿Eh? ¿Nadie las invitó? Vinieron de metichotas, híjole. Acá está el regidor Gustavo Gus. Hola, ¿qué tal? ¿Qué andas haciendo, Gus? Aquí trabajando. Esta me está barriendo hasta los zapatos. Y ya andamos aquí. ¿Y por qué? ¿Y dónde dejaste a los demás? ¿Los hubieras invitado? ¿Hubieras invitado a Lisillo? Sí, ¿verdad? Muy bien, ¿cuántos árboles llevas? Llevamos 6, 7 arbolitos por ahí, vamos. Ay, no sea mentiroso, regidor, si va llegando. Ni se ha ensuciado. Bueno, y aquí seguimos en la labor. Pues con toda la gente, vamos por acá, hay más muchachas que están... pues poniendo su granito de arena, recogiendo. Miren, hay mucha hojarasca, hay muy poca basura, sí les sé decir. Hay poca basura en cuestión de plásticos, ¿eh? Lo que es más la hojarasca que sueltan este tipo de árboles. Pero pues no se le ha dado mantenimiento en mucho tiempo, no se le ha dado limpieza. Y pues bueno, aquí están, miren. Hola. Esto es más ejercicio que el zumba, ¿verdad? Ay, sí, me creo que sí. Está hasta sude y sude. ¿Y tú también, chula? Sí, también.
¿Sí? ¿Cómo a qué horas pretenden acabar? Un buen ratito más. Pues bueno, invitar a la demás gente de la comunidad a que también se sume. Hola muchachos, no los veo barriendo. Aquí están haciendo sus cosas que tienen que hacer. Y pues bueno, acá está. Hola. ¿Cómo se llama? María. María. ¿Y usted es Marita chiquita? ¿Sí? ¿Esta abuelita? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Itzel. ¿Qué andas haciendo, Itzel? ¿No le estás ayudando a tu abuelita? ¿No? ¡Ayúdale! ¿Usted es de aquí, señora María? Claro que sí. Órale, ¿y por qué no viene la demás gente? Pues invítelos. Pues quién sabe, no sé. No sabían a lo mejor, ¿verdad? No sabían. ¿No? ¿Usted tampoco sabía? Bueno, a mí sí. Me avisaron. ¿Sí? Pues invite ahí a sus compañeros de la comunidad. Ah, pues sí, estaría bien, ¿verdad? Pues sí, que se venga para acabar más rápido, entre más manos más rápido, ¿no? No cree, a veces no quiere la gente. Usted invítelo, ¿verdad? Pues total, no perdemos nada. No perdemos nada, claro, por supuesto. Y que quede bien bonito su área, ¿no? Pues claro. Muy bien. Claro. Aquí está la señora María. Debe quedar bien. Muy bien, señora María. Y pues bueno, hay mucha gente, yo creo que somos como, déjale hecho cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, como 20 personas. 20, 21 personas las que están pues por aquí pues limpiando este jardincito de la comunidad para que tengan un lugar pues donde venirse a recrear, pues a pasar un rato y que esté limpio, ¿no? Dice Pedro Santiago, te mando un saludo. Sergio Pérez, te mando un saludo. Dice Dana BR, saludos y buenos días desde Houston, Texas, bendiciones. Pues bendiciones para todos. Y Pitufo, Gerardo, Richard, a todos les mando. Carolina Costa, les mando un saludo, gracias por estarnos siguiendo en esta página. Y pues bueno, a la gente de la labor, si se quiere venir a sumar, pues bienvenidos. Para acabar rápido, no pasa nada, es ensuciarse un poquito las manos y nada más, y los zapatos, ¿no? Es pintar y recoger tantito la hojarasca. De verdad es que no está muy sucio. Y también si ahí hay alguien que nos quiera donar algunos tambos para poder dejar aquí para que la basura la tiren, pues agradecidos. Y pues bueno, aquí están, miren, toda la gente trabajando. Y pues hacerles la invitación extensa que se vengan aquí al jardincito de la labor, a todos los habitantes, a pintar y a recoger un poquito. Que estén muy bien, buenos días y felicidades a la gente que hace este gran esfuerzo.